culture. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some morning in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what the good name? What they're gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put mean on ya, like a dream when I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the king, Brahma. Then punish with extreme mana. Thank you, Brother Tech Nine. Thank you, Terramana. One take. That's a wrap. Face off. Hey, saludos, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo Frankie Armor, así que bienvenidos a todos a nuestro canal. Como siempre, bien, bien agradecido a todas esas personas que se han suscrito y nos dan su apoyo para poder seguir hacia adelante y obviamente con la motivación de seguir haciendo más videos para ustedes. Así que primeramente pues quiero felicitar a dos personas, que una de ellas pues lamentablemente se me pasó ayer, que cumplió años, lo conozco por Santiaguito, Santi. Así que papá, felicidades, Dios te bendiga. Y pues que papito Dios te siga ayudando en tu crecimiento, en tus estudios, ¿verdad? En tu enseñanza escolar. Así que al igual en tu casa. Y asegúrate de que tu papá te haya dado buenos, buenos regalos, ¿ok? Y segunda persona que quiero felicitar también por su cumpleaños es, lo conozco también por Ricardo. Su nombre, ¿verdad? Bueno, en el nickname de su página es por Ricardo Armor también, así que ya sabes, Frankie Armor, Ricardo Armor, todos por ahí para abajo con Armor. Así que igualmente, hermano, saludos, feliz cumpleaños, y igualmente, ¿verdad? Dios te bendiga y que papito Dios pues de igual manera te siga ayudando en tus trabajos, en tus metas, en tu futuro, en lo que tú quieres realizar para tu vida. Así que recuerden siempre, siempre, y eso es una de las cosas que me gusta escuchar al principio cuando habla Denzel Washington. Siempre, siempre pongan primero las cosas en manos de Dios y lo demás pues llegará, ¿verdad? Por añadidura, o llegará por sí solo. Así que nuevamente feliz cumpleaños a los dos y espero que la hayan pasado súper, súper bien en su cumpleaños, ¿okay? Así que nada, mi gente, vamos a Jax. Seguir compartiendo con ustedes de estos productos que tengo aquí, que me quedan de obviamente Project Rock. Me queda uno que fue en los outlets, que está aquí. Y no vamos a perder más el tiempo porque pienso hacer otro video. Así que nada más y nada menos, mi gente, que boom. Este que está aquí, mi gente, este otro pantalón corto, pueden ver, es de la edición de Charger, ¿verdad? Que viene, que lo conocemos entonces, esa edición como viene siendo los tenis feitos, la edición de Charger. Así que este pantalón que es como un azul turquesa, más o menos, un azul bastante oscurito. Así que este yo lo conseguí de igual manera en la Under Armour, en los outlets. Y este es bastante simple, súper sencillo. El material del logo de The Rock y Under Armour es tipo goma. Si se recuerdan como los varios hoodies que salieron como el color vino, si no me equivoco fue uno blanco o negro, algo así también, que es, tenía lo del logo de Under Armour como una goma. Pues exactamente lo mismo. Lo voy a mostrar aquí, el de Under Armour. Está en el lado izquierdo del pantalón. Y el de The Rock en el lado derecho. ¿Okay? Me hubiese gustado que este detallito, ¿verdad?, fuese un poquito más grande, pero como decimos nosotros, es lo que hay. Y este pues fue uno de ellos que salió. Se recuerdan que salió uno color rosa también, uno color crema, uno color verde. Y este que está aquí. Esos fueron los colores que han salido también. Igual en los abrigos o los suéteres con manga larga que tiene Juri también. Estos pantalones salieron bastante costosos para
para esa edición en aquel tiempo. Y ajá, aquí está el precio de $65. Lo bajaron a $39, $39.97 más el descuento que tenían en la tienda. Pues me vinieron saliendo redondeado como unos $22 más o menos. De $65, mi gente, ¿ok? Esas fueron las razones, como que lo pensé un poquito y yo, déjame obtenerlo, porque la verdad que no tengo muchos pantalones así cortos específicos de D-Rock para entrenar, así que, y como por ahí ya viene el verano, ya estamos pasando un poquito nada más el tiempo de frío, porque todavía falta febrero, pero ya estamos pasando el tiempo y podremos, ¿verdad?, empezar a utilizarlo muy muy pronto, ¿okay? Así que bien sencillito, los cordones. Esto es lo que yo les decía a mi gente ayer, que es lo, esto es unas cosas que a mí me encanta que traigan los cordones o los gavetes, e igualmente que en los huris, ¿verdad?, o los gojitos, que vengan así. Así me gusta más, en el sentido de que siento que como que vas, obviamente es más resistente y como que va a estar más seguro en cuanto a que no se vayan a deshilar o vaya a pasar algo en la misma punta de el, ¿verdad?, de lo que sería el cordón. ¿Están? Obviamente están sencillos, no, no hay nada. Así que igual los bolsillos traen el zipper. Me recuerdo que traen el zipper. Y estos sí son profundos. Miren todo lo que abarca. Fácil, fácil. Mucho más de la muñeca. Sin embargo, los de ayer apenas eran como por aquí. Los negros. Okay, lo que se llaman los Unstoppable. Y estos son los Charger. Tres bolsillos en ambos. I mean, trae zipper en ambos bolsillos. Ahí están. Y en la parte de atrás, pues no hay bolsillos como tal. ¿Okay? Y estos, obviamente, pues es size small. Es suelto y es hecho en Malasia. Ok, mi gente. En Malasia, y obviamente pues que son cortos aquí. Sin embargo, fíjense, tiene la medida de las de del corto en centímetros, que ¿okay? 23, 26,3 centímetros, ¿okay? Así que lo otro pues en diferentes idiomas. Obviamente vamos a voltearlo. Es bastante caliente. Bastante caliente. So, que este hubiera sido uno bueno. Es uno bueno para este tiempo de frío, de fresco. Lo pueden ver. Recuerden, mi gente, siempre lo que les he aconsejado. Nada de objetos filosos o llaves. Que miren. Estos son los bolsillos. Como pueden ver, son bastante profundos. O sea, bastante amplios. Y este es. Olvídense, esto es algodón puro, puro y bajo lo que hay. Puro algodón. Bien bueno, bien caliente. Así que la tarjetita, aquí estamos. Que es hecho en Malasia. Es 80% de algodón, 20% poliéster. ¿Okay? Y el poliéster es, viene siendo lo que es la costura. La costura y quizás algo de los bolsillos, pero todo lo demás es algodón. Así que ya saben que el día que decidan obtenerlo, si lo tienen y van a hacer cardio, ya saben que van a sudar bastante. ¿Okay? Estiran bastante bien, es bastante fuerte, resistente. Miren el grosor, ¿verdad?, o el ancho de lo que es la costura, mi gente. Me encanta. Miren qué brutal se ve esta costura. Súper, súper fuerte. ¿Okay? Así que si me un par de segunditos para ponérmelo, para que así, para que vean cómo queda, cómo luce. Recuerden, este size o talla pequeña, ¿okay? Así que vengo ya. Ya, mi gente, estamos de vuelta. Vamos allá, somos en pie. Rapidito. Vamos a bajar la cámara. Espero que no se me caiga el celular. Y aquí estamos. Como me gusta, a nivel un poquito más abajo de las rodillas. ¿Sí? Ahí están. Pueden apreciar el logo de D-Rock.
bolsillos, miren, miren todo lo que puedo poner de mi mano, ¿sí? Todo lo que puedo poner. Y con todo eso queda bien cómodo, bien rebajada la mano, no es que queda aquí, sino completa. Y chévere. En el otro lado, obviamente, pues el de Under Armour, el logo, bolsillo. Súper, súper cómodo, se siente que es caliente, ¿sí? La parte de atrás, ves que no hay bolsillo, no hay nada. Solamente en los lados. Y obviamente pues, porque es el zipper, ¿ok? Así que ya saben, mi gente. Esto es uno de los productos que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, así que ya entre un ratito trataré de hacer el otro video para entonces salir para el gimnasio. Así que nada, mi gente, pues quería compartir este pantalón con ustedes. Así que yo obviamente voy a estar poniendo el nombre como manda. Ya no se consigue, o sea, yo no lo he visto en estos días online. No creo que ya se pueda conseguir con estas nuevas ediciones, y más mañana que va a salir la nueva edición. Los colores están espectaculares, bien bonitos, así que esto es un pantalón de verdad que cuando ya llegan a los outlets, ya no, como quien dice, ya se acabó, no hay más nada, pero como sea, les estaré escribiendo el nombre como es, como lo pudieran conseguir quizás en eBay, en Amazon, en caso de que les interese, ok. Así que nada, mi gente, como siempre, pulgar arriba, denle like. Dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Comparta los videos. Si no te has suscrito, pues ya sabes. Suscríbete y le das a la campanita para que te llegue la notificación cuando baje un nuevo video. ¿Okay? Y como siempre, me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armour. Y de igual manera, mi gente, ya pues compartimos videos, fotos, información de en cuanto a lo que tiene que ver con los productos de The Rock. Ok, mi gente. Así que nada, se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Chequeamos.